donde queremos y abordamos los temas, aquellos que consideramos que son nucleares para la convivencia en los tiempos en los que vivimos. Por eso siempre abordamos temas, no que estén al hilo de la noticia, nuestro no es hacer periodismo, sino temas estructurales con la seriedad que requiere como principio sólido de la convivencia. Y en esta tarde hemos decidido abordar, ya anuncio que vamos a dedicar dos sesiones a la transición española, que creo que es uno de los hechos históricos de la historia reciente de nuestro país, de lo que podemos sentirnos más orgullosos y que mejores frutos nos ha traído. Nunca hemos tenido un periodo en la historia moderna, la historia contemporánea, de más desarrollo social, económico y político. Y esto, como todas las grandes cosas, no surgen espontáneamente, sino gracias a la generosidad de un pueblo que basó su convivencia en la reconciliación. Y también hay que decirlo en la grandeza de ánimo, en la inteligencia de una clase política que supo aparcar las diferencias porque había un proyecto por delante que merecía la pena hacer concesiones y llegar a esos acuerdos, el primero de los cuales fue la Constitución. Pues nada más por mi parte, agradecer a todos, como he dicho, la presencia, también a los que nos seguirán a través de YouTube cuando se cuelgue en los próximos días esta actividad, y por supuesto a los colaboradores, a los socios, a los simpatizantes y a las instituciones que nos apoyan, como es Ibercaja y Bodegas Valdemar. Muchas gracias, Pablo, y te cedo la palabra. Pues muchas gracias, Juan Antonio. Muy brevemente, para hacer una cosa que yo creo que no es muy necesaria, que es presentar a nuestro invitado del día. Le tengo que llamar Paco, yo lo siento. Es que no me sale lo de Francisco, y si le falto respeto, pues más allá de eso. Lo comentaba hace poquito, para presentar el periódico a Paco Vázquez, le encargamos la entrevista a una joven periodista, muy joven y con mucho talento, que tiene 25 años, Irene Chazarreta, que nos va a dar muchas alegrías en el mundo, y a quien yo le tuve que explicar quién era Francisco Vázquez. ¿Por qué? Porque cuando él se retiró, ella tendría 12 añitos. Y me quedé pensando, claro, es que para mí Paco Vázquez era pues una de esas figuras con las que uno crece políticamente, digamos, ¿no? Con las que uno lleva tantos años oyendo hablar que casi es parte del paisaje, parte del paisanaje. Porque este señor que aquí tenemos fue diputado constituyente, antes de eso había contribuido a fundar el PSOE gallego, creo que fue su primer secretario general, aún en la clandestinidad probablemente. Diputado constituyente, pero luego diputado, si empezamos a contar, 77, 82, bueno, de ahí hasta el 2000, creo que fue, senador en el 2000, alcalde de La Coruña, siempre, desde el 83, 83 hasta el 2005, 2006, puede ser, 2006, y finalmente, para acabar, el hombre que había fundado la clandestinidad del PSOE acabó de embajador español ante la Santa Sede. Que si eso no es una parábola de lo que ha pasado con la política española y con los políticos de la transición, pues que vengan y se lo vean. Muchas gracias por estar ahí con nosotros, muchas gracias por presentarnos y por venir a hablar precisamente de esto, de cómo esos hombres que eran, pues cada uno, como dicen en La Rioja, de su padre y de su madre, fueron capaces de dejar a un lado un paquete ideológico que ahora apenas podemos imaginarnos, en la época en la que estamos hablando, en el 77, en el 78, en el 76, y llegar a un acuerdo y darnos una constitución y hacer una transición que, bueno, a veces duele que haya alguien que la quiera echar abajo, ¿no? De eso creo que nos va a hablar él. Así que muchas gracias por estar aquí, Paco, y muchas gracias a todos ustedes por hacer lo que, por atreverse a venir aquí a 2 grados y nevando, que es que todo, no es poca cosa. Muchas gracias. Pues muchas gracias, y gracias a ustedes además por su presencia en un día realmente
duro climatológicamente. Me van a permitir que haga un breve inciso con respecto a la presentación. Cuando se traza mi trayectoria pública, yo siempre dije que fui un inspector de trabajo que en un momento de su vida se dedicó a la política y pues volví a la inspección de trabajo. Pero es una anécdota muy curiosa, ¿verdad? Cuando terminaste tu dirección, dices, y fue embajador cerca de la Santa Sede. En mayo del 83, yo salí elegido alcalde por primera vez en la ciudad de La Coruña. Todo el mundo sabía además que yo lo que quería ser era alcalde de mi pueblo, era lo que más me gustaba. Yo siempre creo que el ejercicio del cargo de alcalde es lo más hermoso que pueda haber en la actividad pública por la proximidad con la gente y sobre todo porque la gestión que haces la ves, la palabra. Entonces un periodista del Faro de Vigo, creo que el Faro de Vigo, Méndez, estaba haciendo un libro, preparando un libro, haciéndole entrevistas a personas de la política gallega. Y en mayo del 83 salgo elegido alcalde y me hace la entrevista y entonces en un momento determinado dice: bueno, todos sabemos que usted lo que quería ser el alcalde de La Coruña, con lo cual ya ve colmada todas sus aspiraciones públicas. Y en mayo del 83 yo lo respondo: no, a mí algún día me gustaría ser embajador de España cerca de la Santa Sede. Primero porque soy católico y segundo porque creo que es como hacer un máster en política, el estar ejerciendo un cargo con la diplomacia vaticana. Y salió un consta en las hemerotecas y consta en un libro que publicó Méndez con las entrevistas. Quiere decir que es una forma en que el destino, al cabo de, pues de todos los años que pasaron, que estaba escrito, estaba todo previsto. Pues pude ser embajador cerca de la Santa Sede, tema del que hablé aquí hace 4 años, creo que fue en 2019, que fue, hoy es la segunda vez que vengo a Logroño invitado por la Vitana. Lo cual para mí es un honor porque esta es una tribuna prestigiada y conocida. Y además, en estos momentos de la política española, cumple un cometido importante, ¿verdad? Como es la de permitir que el ciudadano pueda conformar opinión, pueda de alguna manera argumentar su propia visión de la España de hoy. Una España, en mi opinión, unas veces silenciada y otras veces silenciosa. Y sobre todo algo que, cuando voy a hablar de la transición, pero sí quiero hacerlo recalcando el hecho de que en mi opinión hoy vivimos también la España del olvido. La España del olvido no solamente hacia lo que fue ese pasado, sino sobre todo la España del olvido hacia los sucesos que están acaeciendo todos los días. Esta evolución, esta deriva ideológica que se está teniendo y deriva social y deriva política que se está teniendo en nuestro país, en la cual de alguna manera el exceso del presente hace olvidar el dislate de ayer. Y de alguna manera quedan ya amortizadas muchas de las decisiones que se van tomando y que van alterando y cambiando lo que constituye esa España surgida precisamente del proceso de la transición. Yo, a guisa de preámbulo, me permito adelantarles lo cual que va a ser el eje argumental de mi intervención y que parte de una consideración personal, a lo mejor pesimista, pero que es la que tengo yo de la España del presente. Yo considero que la España de 500 años de historia, de configuración de Estado Nacional, nunca ha vivido un momento tan delicado, tan preocupante y tan peligroso para la continuidad de su propio proyecto nacional y sobre todo para la continuidad de lo que conocemos como realidad histórica, como realidad política, como realidad social, como realidad cultural. Y yo creo que, sobre todo, y tal es lo que he venido estableciendo desde los 80, intervenciones, conferencias, artículos, etcétera, etcétera, lo que he alertado y he denunciado muchas veces ha sido que ese devenir de los acontecimientos, ese nuevo marco político que se va configurando, es el que implica de alguna manera una desvertebración, tanto institucional como desde la perspectiva constitucional, de todo lo que debe ser el conjunto que configura a una sociedad. Es una desvertebración no solamente
en dos aspectos fundamentales que son de los que más hablaré en mi intervención, desde el punto de vista lingüístico y desde el punto de vista educativo, sino una desvertebración que se da también en los terrenos sanitarios, en los terrenos asistenciales, en todo aquello que constituye la configuración, la obligación, configura la obligación de un moderno Estado. Y creo que hoy estamos sometidos a una presión institucional en la cual puede determinar un cambio profundo en el modelo de convivencia que hemos mantenido a lo largo de los últimos siglos. Y quienes como yo hemos sido testigos desde el inicio de la transición de este proceso político que ha configurado la España de hoy, creemos, muchos de nosotros creemos que se están dando dos circunstancias muy preocupantes. La primera de ellas es la continuidad en el tiempo de una situación de hecho que se impone en contra de lo que determinan las leyes, se impone en contra de lo que deciden las sentencias de los tribunales. Yo creo que el ejemplo más claro y más evidente lo tenemos en la evolución educativa, que se da en no solo una autonomía o dos, en la mayor parte de las autonomías, y que se da también en los problemas de imposición y de exclusión lingüística que se dan en aquellas comunidades autónomas donde hay, además de la lengua común oficial de todos los españoles, una segunda lengua, como es en el caso de mi Galicia natal. Y la segunda dificultad es la cada vez más creciente sensación de irreversibilidad, de marcha atrás, de muchas de las cuestiones que se han implantado en nuestro país. La gran dificultad de dar marcha atrás a estas situaciones que en la mayor parte de las veces están plenamente consolidadas y que son contrarias a lo que constituyó el espíritu de la transición. La transición se construyó sobre todo sobre el diálogo, se construyó sobre el principio de la renuncia y se estableció y se constituyó sobre todo en la actitud de generosidad que tuvieron todos aquellos que intervinieron y participaron en la misma. La transición representó sobre todo la superación de un pasado difícil de nuestro país y representó el reencuentro por fin de las dos Españas, la superación de esa división cainista de las dos Españas que llevó más de las veces a nuestros padres, a las generaciones de nuestros padres y de nuestros abuelos, incluso a dirimir sus diferencias en las trincheras. Y la transición fue un proceso de generosidad y de renuncia, pero fue un proceso en el que participaron todos, en que todos fueron protagonistas del mismo, y que se plasmó sobre todo en un principio fundamental del que hablaré a continuación, que fue el de la reconciliación nacional, la superación de esa división de las dos Españas. Y ese espíritu de generosidad y esa reconciliación nacional afloró en una constitución que es la primera vez en la historia constitucional de España, con 7 constituciones, en que esa constitución se establece sin vencedores y sin vencidos. Una constitución que no representó el exilio de parte del país, que estaba disconforme con el ordenamiento legal, el ordenamiento constitucional. Hoy ya han pasado muchos años desde aquel momento, ¿verdad? Pero nos encontramos con una paradoja. Nos encontramos con la paradoja de que cuando se establece desde el proceso de construcción de la Constitución, no todos los grupos políticos, no todas las ideologías estaban de acuerdo en el proceso de la transición, ni estaban de acuerdo en apoyar a la Constitución. Y lo cual, consiguientemente, lleva a que algunos partidos voten en contra o propugnen en contra el referéndum constitucional. Y paradójicamente, 45 años después, muchos de esos partidos que estaban en contra de la Constitución son los que hoy gobiernan España o los que conforman la mayoría parlamentaria que sostiene al actual gobierno de coalición que nos dirige. Por lo tanto, estamos de alguna manera volviendo al punto de partida. Estamos volviendo a 1977, a 1978. Y en otros muchos casos, por desgracia, y lo cual es más grave, estamos volviendo incluso a 1939.
A veces el debate político se construye no sobre la España del presente, sobre la realidad de la España actual, sino que la dialéctica de confrontación tan excesiva que existe entre los propios partidos políticos es sobre la revisión histórica que parte del final, de la parte de la guerra civil y parte de todo lo que constituyó la dictadura del general Franco durante 40 años. Por lo tanto, creo que conviene, de alguna manera, al hablar de la transición como paso previo, sacarse la venda de los ojos. Si yo lo llamo a mi conferencia elogio de la transición, es porque creo que aquel proceso ejemplar fue algo más que el paso de una dictadura a una democracia. Aquel proceso ejemplar representó la superación de un pasado convulso. Las más de las veces los españoles olvidamos que en los 200 últimos años de nuestra historia hemos tenido 7 constituciones. Todas esas constituciones fueron violentamente derogadas. Ninguna constitución perduró en el tiempo. Tuvimos 2 dinastías monárquicas, de las cuales una de ellas, la Casa de Borbón, la otra fue la Casa de Saboya, fue 2 veces expulsada del país. Tuvimos 2 repúblicas, las cuales terminaron trágicamente en una confrontación interna. Tuvimos 4 guerras civiles, 4 guerras civiles. La última, con una duración de más de 3 años, y ocasionó cientos de miles de muertos. Tuvimos innumerables pronunciamientos militares, asonadas militares. Tuvimos 2 dictaduras, la última de las cuales duró más de 40 años. Tuvimos huelgas revolucionarias. Tuvimos intentos de secesión y de ruptura de la unidad de España. El último, antes de ayer, en el 2017, por parte de los independentistas catalanes. Tuvimos, por lo tanto, una historia difícil y complicada. Y la gran paradoja es que ahora, cuando estamos celebrando, o este año vamos a celebrar el 84 aniversario del fin de la Guerra Civil, vamos a celebrar el 44 aniversario del restablecimiento de la Constitución vigente, el debate político está centrado en ese pasado. Está centrado en la deslegitimación del proceso de la transición con el fin y el objetivo de poder alterar, cambiar o modificar la Constitución o la forma de Estado, y está implicado en lo que fue la España de 1939, en el deseo y el objetivo de romper la piedra angular de la transición, que no fue otra que la gran reconciliación nacional. Por lo tanto, vemos que hoy se sufre un ataque que nace de un análisis que podemos calificar como el presentismo, el análisis del pasado desde el propio presente, ¿verdad? O el incentivar desde lo que los teóricos llaman la posverdad, que es, de alguna manera, reflejar una carga emocional que impida el análisis objetivo de los acontecimientos, sino que sean las emociones lo que prime, de esa manera, buscar una confrontación que nazca precisamente de esa carga emocional, recuperando la idea de las dos Españas, privando a los ciudadanos y a la propia sociedad de esa estabilidad que se había logrado y que es la que permite la racionalidad, la reflexividad, a la hora de analizar la realidad en la cual vivimos. Y yo creo que para ello no hay mejor ejemplo que lo que se conoce como ley de memoria histórica, que es la consagración del presentismo. Analizar el pasado desde los intereses políticos, ideológicos o partidarios del presente. Y sobre todo, que es lo que a mí me interesa exponerles a ustedes como base de lo que representó la transición, acabar con ese espíritu de reconciliación nacional. Pero es una reconciliación que nace no de la generación de los políticos que hicimos la transición, viene de mucho antes. Viene ya desde los españoles que sufrieron más directamente en sus propias personas lo que fue la guerra civil y las consecuencias de la guerra civil. A muchos de mis antiguos compañeros del Partido Socialista me gustaría recordarles que la reconciliación nacional, por lo tanto, la condena de esto que se llama memoria histórica, que es de alguna manera una vuelta atrás en el conocimiento de los hechos, viene marcado ya desde el exilio por los socialistas en el año 1946, en un congreso en el cual Indalecio Prieto, un dirigente socialista, propugna
el encuentro con los monárquicos y con las derechas para intentar conseguir superar las consecuencias de la guerra civil y lograr la construcción de una España democrática. Aquella paz, piedad y perdón que pronuncia don Manuel Azaña, presidente de la República, en un discurso en Barcelona en 1938, en plena guerra civil, paz, piedad y perdón, hoy es sustituida por lo que podríamos llamar el rencor, la riña y la revancha, el deseo de volver atrás, de analizar los mismos hechos, pero adjudicándoles la bondad o la maldad de los mismos según quien sea el protagonista o el sujeto, o el autor de los mismos. Cuando se logra, a través de las leyes de amnistía, en la transición, la gran reconciliación nacional, ustedes recordarán conmigo que se consigue no solo la libertad, se vaciaron las cárceles, salieron todos los condenados por cualquier delito que pudiera tener relación con la política, incluidos los terroristas de ETA, a los cuales se les desterró a Suecia. Y se elaboró una constitución que precisamente intentaba superar ese pasado. La superación de ese pasado, la reconciliación nacional que hoy, como piedra angular de esta transición, está puesta en entredicho por la ley de memoria histórica, es una incitación a repetir los mismos errores del pasado. Porque si ustedes lo piensan bien, en 1939 los vencedores de la guerra civil hacen una lectura de la historia. En el año 2007, cuando se promulga la ley de memoria histórica, los vencidos de la guerra civil hacen otra lectura de la historia. Lo que se condena en el año 1939 se exalta en el año 2007. Quiere decir que olvidamos lo que ha representado la superación de ese pasado. Y esa propia ley, la ley de memoria histórica, tiene muy pocas diferencias con la ley de represión del comunismo y la masonería de 1940 promulgada por el general Franco. Lo único que tiene que hacer es cambiar usted los nombres de los sujetos. Pero al final es lo mismo. Y olvidamos, con eso olvidamos, de que la esencia de la reconciliación nacional, la esencia de la transición, es que fue una obra de todos. No olviden nunca ustedes de que el gran impulsor fue un falangista. Adolfo Suárez fue ministro secretario general del movimiento incluso. Y está reconocido como, junto a su majestad el rey Juan Carlos I, como uno de los grandes impulsores de esa reconciliación. Esa reconciliación nacional. Una reconciliación que además impulsaron, por ejemplo, los comunistas. En el año 1956, en el exilio, los comunistas, a impulsos de su entonces secretario general, Santiago Carrillo, defienden como gran instrumento de la dialéctica política la reconciliación nacional para intentar aunar los esfuerzos de todas las fuerzas democráticas y de esa manera lograr la implantación de una democracia en España. Y podría citarles muchos más personajes los cuales han defendido esa idea de reconciliación, desde el manifiesto de los intelectuales que encabezó don Ramón Menéndez Pidal, posiblemente el más importante de los historiadores españoles, hasta el propio Enrique Tierno Galván, es decir, tantos y tantos personajes que defendieron el perdón y el olvido como elemento para que el pasado fuera únicamente responsabilidad de los historiadores y el país mirara para el futuro. Y esto se plasma en una ley de amnistía, en la cual es importante hoy recordar que esa ley de amnistía no es aceptada por todas las fuerzas políticas. Y mucho más recordar la importancia de que no olvidemos de cuál era la dialéctica política de algunas de las fuerzas que hoy están presentes en nuestro Parlamento. Por ejemplo, el instrumento político de la banda terrorista de ETA, que es Bildu. El lenguaje político del terrorismo vasco en el proceso de transición fue cuando se apuraron las primeras elecciones, se establecen las primeras elecciones democráticas en 1977, el 15 de junio de 1977, asesinar de un tiro en la nuca al empresario de Bilbao, Javier Ibarra. Cuando se aprueba la ley de amnistía el 2 de noviembre de 1977, que vacía las cárceles, al día siguiente ETA asesina al sargento de la Policía Municipal de Irún.
Pero cuando el 8 de diciembre incluso se aprueba la Constitución, al día siguiente, 9 de diciembre, en Santurce, a un militar retirado, Vicente Rubio, ETA lo asesina de un tiro en la nuca. Eso fue el lenguaje y la dialéctica política, que hoy parece que se ha olvidado, hoy parece que lo hemos olvidado, dentro de lo que les he dicho al principio de mis palabras. Ya, vivimos de alguna manera no en el país de Peter Pan, el país de nunca jamás, parece que vivimos en el país de nunca pasa nada, porque nunca pasa nada, porque todo al final se olvida. Y lo importante es de que hay miembros de ETA que reconocen esa culpa, que reconocen esa culpa. Todos tenemos a la cabeza pues a Mario Naimbía, a John Juaristi, que es comentarista, tal, que son integrantes de ETA y reconocen esa actitud y condena esa actitud. Por lo tanto, para hablar de la transición tenemos que darnos cuenta de aquello que se está poniendo en peligro del propio proceso de la transición. Y a veces recordar también lo obvio, ¿verdad? Hay una cuarteta de Quevedo en la que Quevedo define lo que es la obviedad, ¿verdad? Traigo la chuleta porque a veces se me olvida, ¿no? Y decía Quevedo, volarás con las plumas, andarás con los pies, en Inglaterra habrá brumas, serán 6 × 2 × 3, evidentemente, lo sabemos todo. Los pájaros vuelan con las alas, andamos con los pies, hay muchas nieblas en Inglaterra, también las hay en Galicia, y 2 × 3 serán 6. Pero la obviedad también la hemos olvidado. Nos hemos olvidado de que a la muerte del general Franco en España concurrían dos fuerzas diferentes, una afortunadamente mayoritaria, que era la que defendía la reforma y la transformación del país en un país democrático homologable con el conjunto de los países europeos, y había después dentro del propio régimen fuerzas inmovilistas que querían mantener la dictadura, lo que se hablaba del régimen de Franco sin Franco. Pero también había fuerzas rupturistas que intentaban introducir en España sistemas políticos no democráticos similares al que existía en la dictadura castrista o la dictadura maoísta o la dictadura comunista de Rusia, etcétera, etcétera. Es falso, falso, que todas las fuerzas políticas de la transición, las de la oposición, fueran democráticas, todo lo contrario. Había una serie de minorías, así se demostró posteriormente su actitud, que eran de esencia totalitaria y que intentaban establecer, sustituir una dictadura por otra. Una dictadura marcada ideológicamente por su concepción, pues en unos casos comunista, o en otros casos populista, o en otros casos, como sucedía en los que eran seguidores de los llamados movimientos de liberación nacional. Y lo que confluyeron fueron los dos grupos mayoritarios, el grupo reformista desde dentro del régimen y el grupo reformista desde la oposición. La necesidad de construir una España que superara la división de las dos Españas y que implantara en España un sistema democrático homologable con el conjunto de las democracias occidentales. Y esta reforma es la que da luz a lo más importante, al fruto fundamental, que fue la propia Constitución. Lo cierto es que la clase política de aquel momento respondió a las aspiraciones de la sociedad, a lo que demandaba el pueblo español, escuchó al pueblo. Muchos de ustedes pues tienen edad y recuerdan la situación que se vivió en este país a la muerte del general Franco, en que había el miedo y el temor de que fuéramos a dar marcha atrás y volviéramos otra vez a aquella división que se derivó en una situación de guerra civil. Yo muchas veces digo que tuve la sensación de que todo empezaba a cambiar el día que en la iglesia de los Jerónimos se produjo la ceremonia de consagración de Juan Carlos de Borbón como rey de España, y en las radios escuchamos aquella voz de fumador ronca que tenía el cardenal Tarancón, que es el que pronunció aquella homilía que debía leerse en las escuelas de los colegios de España, aquella homilía de Tarancón a la que dice: deberá usted ser el rey de todos los españoles y a todos los españoles deberá atender y entre todos tendremos que construir una España. Una homilía magnífica en la que nos dimos cuenta, todos nos dimos cuenta de que esto empezaba a cambiar y que podía ir por buen rumbo. La clase política sí lo entendió y así respondió a lo que la sociedad le demandaba.
generosidad, renuncia de, por parte de todos, y en un momento difícil, muy difícil, porque frente a lo que hoy se dice, la transición se efectuó en un momento de crisis económica que no tiene parangón con el presente y que fuimos capaces de superar entre todos a través de aquellos denominados pactos de la Moncloa. Hoy que se habla tanto, ¿verdad? Se habla tanto de la situación derivada pues, de la pandemia o de la guerra que sucede en Ucrania, etc., y sus consecuencias económicas. No es malo recordar que en el año 1978, en primer lugar, España no tenía el paraguas protector de la Unión Europea, no pertenecíamos a la Unión Europea. Nuestra moneda no era la moneda europea, era nuestra propia moneda, que tuvimos que devaluarla en un 20%, quiere decir que todos los españoles perdieron una quinta parte de su capacidad económica. La inflación, que hoy es de un 5,5%, era de un 26,4%. De un 26,4%. El tipo de interés que se pagaba a los bancos, que hoy está en torno al 3%, más o menos, lo que se le pagaba a los bancos era el 22%. Los bancos te prestaban el dinero, pero te cobraban un 22%. Y el desempleo, que hoy está en un 14,6%, en aquel momento era un desempleo del 25%. Uno de cada cuatro trabajadores estaba mal. Lo cual quiere decir que en una situación como esa, pues era muy difícil desarrollar la actividad de gestión propia de un gobierno y sobre todo intentarlo superar. Se superó con patriotismo, sentándose en una mesa sindicatos, patronal y todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Y firmando unos pactos económicos, como fueron los acuerdos de la Moncloa, acompañados de todo un paquete legislativo, la ley del divorcio, la ley fiscal, la ley de libertad religiosa, se pactó la transformación de nuestro ordenamiento legislativo, el desarrollo de la propia Constitución, para poder hacer avanzar a nuestro país y de esa manera conseguir un modelo político que todos ustedes recordarán, fue ejemplar. Fue ejemplar. Fue puesto de ejemplo en todos, la gran parte de los países. Y además se intentó resolver los tres grandes contenciosos que habían alterado el siglo XIX y el siglo XX español. Que era la cuestión militar, que era la cuestión religiosa, el papel de la Iglesia, y que era la cuestión territorial. Los tres temas que habían alterado nuestra convivencia. La cuestión militar, en la medida de que sectores del ejército querían funcionar como un poder autónomo dentro del Estado, dependiendo exclusivamente de la autoridad del rey. Y lo que había que hacer era, dentro de una democracia, situar a las Fuerzas Armadas como un instrumento del Estado para la defensa de la independencia de España y la defensa frente a cualquier enemigo exterior o interior que atentara contra el orden constitucional o contra la unidad territorial. Y así se logró en la Constitución con la aceptación del ejército. Pero me gustaría a mí aportarles un dato que refleja también lo que representaron aquellos años. El ejército era un ejército que estaba constituido en aquellos momentos por 824 generales del ejército de tierra y del ejército del aire y almirantes, 824. Los 824 habían hecho la guerra civil en el bando nacional. Y de los 824, 822 habían luchado en la División Azul. Dos no habían luchado en la División Azul. Esto era el conjunto del ejército español. Y dice mucho a su favor, ¿verdad? La aceptación que hicieron del ordenamiento constitucional y su encaje disciplinado dentro del papel y función que el pueblo español en la Constitución les concedió y les aprobó. Yo creo que eso es un mérito, ese haber acatado disciplinadamente el cambio de sistema político, sobre todo desde sus propias biografías personales. Circunstancia que no hicieron un cambio, nos hicieron un cambio desde otros sectores políticos, tanto desde los sectores inmovilistas como de los sectores incluso rupturistas que llegaron
al terrorismo y a la acción criminal, como fue el caso de ETA, el FRA, el Grapo, etcétera, etcétera. La cuestión religiosa se encajó a través de la separación de la Iglesia del Estado y el establecimiento, por primera vez, de un sistema laicista dentro de nuestro propio país. Pero se hizo con el protagonismo de la propia Iglesia Católica. Recordarán hace cuatro, los que estuvieron hace cuatro años, como yo expliqué, cómo fue la evolución de los acuerdos con la Santa Sede y sobre todo la iniciativa que tuvo la Iglesia, presidida por el Cardenal Tarancón, en todo aquel proceso. Fue la Iglesia, por instrucciones del Papa Pablo VI, la que denunció el concordato y la que pidió un nuevo marco jurídico en las relaciones de la Iglesia Católica con el Estado. Fue iniciativa de la propia Iglesia. Y, además, se hizo siguiendo lo que fue la evolución tenida a partir del Concilio Vaticano II y, sobre todo, a partir del legado después. Y, por último, quedó la cuestión territorial, que es por aquí voy a terminar mi intervención y que posiblemente fue la que de alguna manera no salió como estaba planteado o como se esperaba que saliera, por una razón fundamental, que fue por la deslealtad de los propios partidos nacionalistas que repitieron su postura, la postura mantenida en los 200 últimos años frente a cualquier sistema político, la república o la propia monarquía. Siempre se pone como ejemplo aquellas grandes manifestaciones que se daban en España en el año 78, en las que se gritaba libertad, amnistía y estatuto de autonomía, y que en Barcelona siempre iba en la parte de la cola o del medio de las manifestaciones los grupos pertenecientes a Convergencia y Unión, al partido de Pujol, donde después de decir libertad, amnistía, estatuto de autonomía, gritaba hoy paciencia, mañana independencia. Y la fe mía que lo cumplieron perfectamente. El nacionalismo ha utilizado dos instrumentos claves para ir imponiendo, para ir buscando el cumplimiento de sus objetivos, los cuales quiero decir claramente nunca han mentido, ni nunca han engañado, ni nunca los han ocultado. Siempre han planteado que su objetivo final es lograr la independencia para sus propios territorios. Y a partir de ahí, bueno, pues romper las estructuras y el modelo de Estado que desde hace 500 años tenemos los españoles. Toda esa jerga de federalismo asimétrico, nación de naciones, plurinacionalidad, etcétera, etcétera, lo que es un planteamiento anticonstitucional y en muchos casos ha derivado en un planteamiento delictivo. Lo cierto es que desde la izquierda, ese planteamiento nacionalista es absolutamente ajeno y contrario a los objetivos y los planteamientos de quienes defienden la igualdad y la solidaridad. Porque miren ustedes, es evidente que España es un país diverso, que hay una gran diversidad en España. Hay diversidad entre mi Galicia natal y la Rioja de ustedes, ¿verdad? Hay las diversidades que nacen de, incluso de la existencia y persistencia de lenguas, de culturas, la España del interior, la España de la costa, ¿verdad? Pero la diversidad no implica desigualdad, que son dos conceptos diametralmente diferentes. La diversidad incluso puede enriquecernos, porque nos hace plurales, diferentes, pero no puede dar lugar a una desigualdad en materia de derechos o unas desigualdades nacidas del territorio donde uno viva. Una cosa diferente es la diversidad y otra muy distinta es la desigualdad que no puede darse ni en personas ni en territorios. Y la verdad es que esto existe y se da sobre todo en problemas fundamentales, sobre todo dos, que son los que han dado pie a esta implantación del nacionalismo. El problema lingüístico y el problema educativo. Problema lingüístico muchas veces es difícil de comprender en territorios como el de ustedes, donde hay no solamente la lengua común y la lengua oficial. Yo vengo de un territorio en el cual aparentemente parece que no hay la tensión que existe en otras comunidades, como es el caso de Galicia. Pero miren ustedes, yo vivo en una ciudad, la ciudad de La Coruña, donde toda la documentación del ayuntamiento, toda, el ayuntamiento socialista, es exclusivamente en lengua gallega. Y por si usted quiere que le
mande la documentación en lengua española, tiene que dirigirse al ayuntamiento para que se la dé. Pero la Diputación Provincial, que por cierto también es socialista, pues toda la documentación es en gallego. Pero la autonomía, que es el Partido Popular, toda la documentación es también en gallego. Quiere decir, la lengua española está totalmente excluida. Lo cual nos hace plantearnos, es decir, preguntarnos en qué país de nuestro entorno pueda suceder algo parecido. Es decir, ¿ustedes consideran concebible que en cualquier país de nuestro entorno, Francia, Alemania, Italia, Inglaterra, en cualquier país, hubiera que convocar manifestaciones, debates, mesas redondas para defender el uso del francés o del alemán o del italiano o del inglés? ¿O que los ciudadanos, como pasa en muchos lugares de España, tengan que acudir a los tribunales para pedir que sus hijos puedan estudiar en lengua española, en la lengua común, en la lengua materna, que es lo que establece la Unión Europea respecto a las lenguas maternas? ¿O que haya un país en el mundo, como sucede en España, en que la ley autonómica establezca que se multe a los comerciantes que rotulen sus comercios en una lengua distinta, en la lengua oficial y común de todos los españoles, en la lengua española y no en la lengua autonómica? ¿O en qué país, verdad, se prime el conocimiento de la lengua sobre los conocimientos técnicos o científicos propios para el ejercicio de una profesión? ¿O incluso la lengua sea el elemento determinante, verdad, para los méritos académicos de obtener una plaza o una cualquier tipo de oposición, para que, por ejemplo, un hijo de ustedes de La Rioja quiera presentarse a las oposiciones a magisterio, por poner un ejemplo, verdad, y no se pueda presentar ni en Galicia, ni en el País Vasco, ni en Navarra, ni en Cataluña, ni en Valencia, ni en Baleares, porque no tiene el título que le acredite el haber estudiado y conocimiento de la lengua regional. Pero en cambio, un gallego, un vasco, un navarro, un catalán, un valenciano o un balear puede venir a La Rioja a presentarse a las oposiciones para magisterio, para ser maestro. Lo grave es que estos excesos que han sucedido no han sido frenados en ningún momento por ninguno de los gobiernos que ha tenido España. Es decir, y esto ha ido a mayores. Dentro de su olvido, hoy tenemos ya olvidado que hace dos días, por así decirlo, había una sentencia de los tribunales para, a la demanda de una familia, para que su hijo pudiera recibir al menos el 25% de la enseñanza en lengua española. Ya está olvidado y amortizado. ¿Por qué? Bueno, pues porque miren ustedes, el tema lingüístico, que hoy afecta al 46% de los españoles, si ustedes se toman el tiempo para sumar el censo de Galicia, el País Vasco, Navarra, Cataluña, Baleares y Valencia, es el 46% de la población española. Es decir, hoy en nuestro país existen barreras lingüísticas que se han convertido en fronteras administrativas, en fronteras políticas, que implican una división interna dentro de lo que es un solo Estado y dentro de lo que constituye la exclusión de los valores comunes y el establecimiento como identificación, entre comillas, nacional, de la seña de identidad del idioma. Claro, uno enseguida le surge la pregunta, ¿y si la seña de identidad no fuera el idioma? Si lo que marcara la diversidad fuera, por ejemplo, la religión, que hubiera comunidades autónomas o regiones en España en las que existiera una mayoría diferente de lo que ha sido la religión mayoritaria en la historia de nuestro país, como es la religión católica. Y si una comunidad fuera mayoritariamente protestante, ¿qué quiere decir esto? Que habría tribunales de la Inquisición para quien no profesara la religión entendida como seña de identidad propia. Y si incluso fuéramos más allá, como ha sucedido en muchos países, y la seña de identidad, la identificación de lo nacional, de lo nacional, excluyendo lo que sea diferente, fuera el color de la piel. Entonces, ¿qué habría? ¿Un apartheid como hubo durante siglos en África del Sur? ¿Se marcaría si en Cataluña o en Galicia la gente tuviera otro color de piel distinta, nada más que tendrían los derechos los que tuvieran un color de piel determinado? Pues la lengua se está utilizando como bandera de estos excesos totalitarios. Es la que está marcando
la división de las propias comunidades y la división con respecto a lo que representa el conjunto del Estado. La verdad sea dicha de que es un tema difícil y complicado de resolver. Ya, por citarles a ustedes un ejemplo, ya en el año 2003 la Real Academia de la Historia denunciaba esta situación y decía que los programas educativos de enseñanza de la historia desvertebraban el futuro del país. Y esos programas educativos se dan no solamente en las comunidades gobernadas por nacionalistas, se dan en el conjunto del territorio nacional. Hoy la enseñanza, y el presidente Bitácora podría hablar con mucha más autoridad de los temas educativos de lo que puedo hacer yo, pero hoy la enseñanza es un instrumento de división entre los propios españoles. Y además limita la capacidad de poder tener valores en común. La decana de la Facultad de Geografía hace poco de Madrid me comentaba que, por ejemplo, los alumnos canarios que van a estudiar geografía a Madrid, que hay alguno, no conocen ningún río. ¿Por qué? Porque en Canarias no hay ríos. No hay ríos. Mis nietos estudian lo inmediato. Se saben de memoria todos los ríos de Galicia. Les suena que hay uno que se llama Duero. Bueno, Douro, porque les explican que es en gallego. Les suena. Pero ellos lo que estudian es su realidad inmediata. Esto trasladado a la enseñanza de la historia, como ustedes comprenderán, es un instrumento político de primer orden. Y es el que explica la evolución que hemos tenido negativa del propio nacionalismo. Porque fíjense bien, si tomamos los datos de la hoja de ruta del nacionalismo, nos encontramos que cuando se inicia el proceso de transferencia de las competencias en materia de educación, primera etapa, Cataluña, el País Vasco, etc., el porcentaje de personas que se consideraban, por ejemplo, más catalanes que españoles, era mínimo. En Cataluña era de un 8,9%. Hoy es del 44%. ¿Cómo ha podido haber ese cambio, esa transformación en una sociedad en tan corto espacio de tiempo? Por una razón muy sencilla, porque los programas educativos han sido un instrumento de adoctrinamiento. Y si tomamos las transferencias en educación que se iniciaron en 1980, la población que había en aquel momento, el censo que había en aquel momento de voto en Cataluña era de poco más de 5 millones de personas. Pero si eso lo trasladamos, lo vamos trasladando, vamos viendo cómo generación tras generación, educada en una enseñanza de la historia determinada por los valores políticos del nacionalismo, va cambiando su propia visión del Estado. Por ejemplo, más claro, pues ese ejemplo recurrente y permanente, el ejemplo fácil del España no roba, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues lo que ustedes quieren. Y cuando se dice que habrá que convocar un referéndum en su momento, porque necesariamente cuando haya una mayoría de personas que así lo deseen, habrá que democráticamente atenderlos en su petición, lo que se está haciendo es una proyección en el tiempo de los programas educativos que están adoctrinando a los jóvenes, que generación tras generación salen con una formación determinada y asumiendo como reales o como verdaderos una serie de principios. Fíjense ustedes, si al censo de 5 millones y medio ustedes le trasladan la previsión del Instituto Nacional de Estadística de 780.000 personas, más o menos, cerca de 800.000 personas, que será el aumento de censo en el voto en Cataluña en esos 10 años, y le disminuyen las bajas por enfermedad, esto está previsto en estadística, se encuentra usted que hay un incremento de 780.000 personas, con lo cual el 62,80% de la población habrá sido educada en la escuela nacionalista. Y esto es imparable. ¿Creen ustedes que esto es imparable? Y mientras que esto no se resuelva, no seremos capaces de tener garantizado un futuro en paz y en convivencia dentro de nuestro país. Y estará en riesgo y peligro uno de los valores fundamentales nacidos de la transición, que es el propio concepto de unidad nacional.
Por lo tanto, si se hace que el proyecto de ley de educación que en su momento se presentó delegue la ordenación lingüística en la propia administración autonómica, lo que se está haciendo, pues miren ustedes, precisamente es una complicidad en un proyecto totalmente distinto a lo que representó en su día la transición. Y termino porque no quiero, quiero que ustedes puedan exponer también sus opiniones o sus ideas. Permítanme terminar con una referencia que plasma muy bien lo que ha representado este dislate ocurrido o acaecido en los últimos años con respecto a lo que fue el proyecto inicial de la transición. Cuenta Galdós, que es posiblemente uno de los autores que mejor recoge lo que es el sentimiento nacional, ¿verdad? El propio concepto de España, sus episodios nacionales. Cuenta Galdós, sus episodios nacionales, cómo se llevaba a cabo el proceso de juramento en las Cortes de Cádiz. En el inicio de nuestro primer sistema constitucional en 1812. Y fíjense bien, la pregunta que hacía el presidente de las Cortes, les decía a sus diputados, por cierto, diputados españoles de España y, como decía el artículo primero de la Constitución y del otro, la otra orilla del mar, eran diputados todos los procedentes de Argentina, Venezuela, etc. ¿Juráis conservar la integridad de la nación española? Si este mismo juramento de 1812 se fuera la fórmula oficial en las Cortes, Congreso y Senado de 2023, aparte de las majaderías que suelen decir algunos diputados en vez de los juramentos, ¿crean ustedes que habría muchos diputados, representantes del pueblo, que no harían ese juramento? El religioso parecía imposible, el militar parecía impensable y el nacionalismo se acabó siendo el más grave. ¿Qué puede hacer la democracia española para intentar que esto salga por otro lado, que por el que parece que va a salir? Bueno, en primer lugar, quiero decir, cuando hablamos de la transición hoy, pues lo hacemos desde, menos entiendo yo que una gran mayoría de españoles lo hacen desde la reivindicación del espíritu de la transición, de que al menos los que eran partidos mayoritarios, como era el caso del PP y del Partido Socialista Obrero Español, retomen esa voluntad de diálogo, de renuncia, de generosidad, de acuerdo, lo que se llamó el consenso, que permita solventar y solucionar los grandes problemas que hoy tenemos. Lo cierto es que en el tema del nacionalismo, desde el primer momento, yo creo que fue el gran error que se cometió en el proceso de cometimos en el proceso de transición. Había como una especie de complejo generalizado en que te acusaran de franquista o de fascista si no defendías los valores del nacionalismo, y lo que se buscó como un reconocimiento de la diversidad y un reconocimiento de ciertas figuras político-administrativas, bueno, del pasado, lo cual es de alguna manera muy discutible, se convirtió en un instrumento de negociación política de primer orden. La falta de acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular, entre el Partido Popular y el Partido Socialista en determinados momentos, fue la causa, esa falta de acuerdo, de que quien el gobernante de turno tuviera que someterse al chantaje de los partidos nacionalistas, los cuales no han ocultado nunca sus objetivos y los cuales han sido insaciables en sus demandas. Siempre han amortizado todos sus logros. Los han amortizado con carácter inmediato porque han considerado que eran simples etapas en su objetivo final. Consiguientemente, tiene que ser un pacto, un acuerdo entre los partidos de ámbito nacional. Y tiene que ser un acuerdo que permita el que España no pueda depender de grupos o partidos que tienen una representación limitada en lo que es el concepto de soberanía nacional. Responden únicamente a territorios concretos y determinados. El caso de sus vecinos vascos es el más sangrante de todos, porque con 300.000 votos tienen una representación de diputados que no corresponde democráticamente a su realidad. ¿Cómo se resuelve eso? De muchas maneras. La primera de ellas reformando la ley electoral. Es decir,
Hoy todos sabemos que la ley electoral respondió a un momento determinado, que fue cuando se transitaba de una dictadura a una democracia e ignorábamos en aquella sopa de siglas que había en el año 77-78, que había 100.000 partidos, cuál era la auténtica representación popular de aquellos partidos. Y se buscó una ley que favoreciera a las minorías, que fue la ley León, la ley electoral vigente, que era la ley belga, porque los belgas tienen un problema territorial. Antes era un problema más grave que el nuestro, hoy no es tan grave como el nuestro, que es la división entre valones y flamencos. Entonces ellos en su ley electoral buscan la manera de facilitar la representación de los dos territorios divididos por las lenguas, incluso de las ideologías que hay en cada territorio. Y hay partidos, bien, la ley León, pero hoy ya se demuestra que eso no recoge la realidad democrática de España, porque el Parlamento no responde a la representación mayoritaria de los ciudadanos. A la parte de abajo tienen ustedes, por ejemplo, un partido que se llama Existe Teruel, con 27.000 votos, que puede ser determinante a la hora de decidir la acción de gobierno. Reforma del electoral, hay muchos modelos, los que ustedes quieran. Personalmente yo creo que el mejor sistema es el alemán. Los alemanes son un estado federal parecido al nuestro. Los partidos de corte, como llaman, ellos los llaman landes, de los diferentes estados, están representados en el Senado, y en el Senado debaten las cuestiones de ámbito territorial. Y el Congreso de los Diputados, el Parlamento alemán, es el que trata las cuestiones de ámbito general de todo el conjunto de Alemania. Y para formar parte del Parlamento alemán hay que tener al menos el 5% de los votos de todo el territorio nacional. De todo el territorio nacional. Consiguientemente, allí están representados 3 o 4 partidos que representan el conjunto, la mayoría de la voluntad de los alemanes. Hay otros muchos sistemas. Hay sistema que más tiempo ha durado en la historia, es el sistema inglés, que es un sistema mayoritario, ¿verdad? En el cual 60.000 británicos eligen un diputado. Aquí en La Rioja son ustedes 333.000, pues cada 60.000 elegirían un diputado. Por cierto, en Inglaterra los miércoles el diputado tiene que estar en la Cámara de los Comunes en su despacho recibiendo a los ciudadanos que lo van a ver. Ciudadanos que dicen, yo vengo a ver al diputado del distrito cuarto de Yorkshire. Y lo va a ver, lo recibe y le dice, dígame usted, pues mire usted que mi padre se jubiló y todavía lleva 3 meses tramitando los papeles de la Seguridad Social. El diputado entonces tiene que venir para ese tema. A mí personalmente es el sistema que más me gusta. También le gustaba que era presidente de la Xunta en mi época, que era Manolo Fraga, ¿verdad? A los dos nos gustaba mucho el sistema mayoritario. Cuando los alcaldes pedíamos los alcaldes que se cambiara la ley electoral municipal, porque es un desastre, porque la ley electoral municipal permite que a lo mejor un partido, un ayuntamiento, imagínense ustedes, de 25 concejales, que la mayoría son 13, hay un partido que saca 12 y le faltan 40 votos para tener el 13, la mayoría absoluta, y no gobierna. Gobiernan todos los demás que se ponen de acuerdo para echarlo a un lado. Entonces había que hacer. Y una vez me llamó Felipe González y me dijo, bueno, a ver, ¿qué sistema podía haber? Hay 3. El sistema de la doble vuelta de los franceses, que hacen doble vuelta. El sistema mayoritario de los ingleses. O el sistema de la elección directa del alcalde, como hacen los americanos. Eligen al alcalde por un lado y por otro lado. A mí me da igual cualquiera de los 3 porque yo gano los 3. Pero bueno, para que no se viera que había mala intención mía de mi parte. Con la reforma electoral debía ser una solución, pero sobre todo el cumplimiento de la ley. Lo que no puede darse, como se está permitiendo desde hace años en nuestro país, es un incumplimiento de lo que establecen las leyes y un desacato abierto a las sentencias de los tribunales que obligan a cumplir esas leyes. Por ejemplo, en materia lingüística o en materia educativa, que una vez tras otra estamos viendo cómo se incumplen las leyes, los tribunales dictan sentencia y las autoridades que deben ejecutar la ley y acatar la sentencia del tribunal en un abierto y claro desafío dicen que no. Y además lo dicen desafiando, no nos da la gana. Aquí no se da, por ejemplo, por la enseñanza de la lengua castellana. Como ha pasado en Cataluña con la sentencia del 25%.
cumplir la ley. Claro, si quienes incumplen la ley se les indulta, ¿verdad? Y se les pone en libertad a pesar de haber sido condenados, como pasó en el caso de los golpistas catalanes, después de haber dictado sentencia el Tribunal Supremo, pues como usted comprenderá, el tema va a ser muy difícil de arreglar. ¿Podría pensarse que en estos momentos el no valorar suficientemente la transición, el espíritu de reconciliación, de perdón, de paz, de olvido, etcétera, bueno, es producto simplemente del paso del tiempo? Pero a veces da la impresión de que hay un esfuerzo consciente, sostenido, de no solamente de olvidar, sino de tergiversar y de arruinar esa, esa transición. ¿Es así o se debe simplemente a una causa natural? No, es cierto, coincido plenamente, hay un afán de tergiversar y alterar la verdad histórica, sobre todo la verdad del pasado, lo cual representa un riesgo muy grande, porque ese desconocimiento de la historia o esa enseñanza interesada de la verdad, histórica, obedece a criterios ideológicos. Es decir, hoy asistimos a la imposición por parte de sectores claramente minoritarios, no del reconocimiento y de la tolerancia hacia sus principios o hacia sus realidades, sino a la imposición como un valor común de lo que constituye sus principios, sus valores y sus objetivos finales. Y para ello, evidentemente, la deformación histórica es fundamental, y la vemos en los ejemplos, son los que se quieran. Cierto es que no obedece solamente a un problema en España, es un problema hoy bastante generalizado en el conjunto, por lo menos de lo que constituyen los países más desarrollados. Y un ejemplo claro que sufrimos los españoles es, por ejemplo, la deformación histórica que se está haciendo de los siglos de colonización nuestra en América, que se está tergiversando totalmente la presencia y la acción que hizo España, omitiendo y olvidando lo que fue aquella prolongación que hicimos nosotros de nuestra propia realidad en aquellos países donde llevamos la lengua, la cultura, la religión, el ordenamiento social, donde construimos hospitales, universidades, etc. Los ingleses, los americanos, la primera universidad que construyeron fue casi a principios del siglo XVIII, sobre 1648, financiada por un particular, John Harvard, la Universidad de Harvard. La célebre Universidad de Harvard la construyeron los ingleses en 1680 y tantos. Funcionaban 18 universidades en América Hispana. 18. Desde la primera que se hizo en la República Dominicana, 18 universidades en América. Bueno, en el caso de España, la tergiversación histórica obedece a un objetivo político, claro, que es el que intenta, por un primer paso, deslegitimar todo el proceso de transición, para de esa manera, desde esa deslegitimación, buscar, si no la derogación, el cambio o modificación de la Constitución, para lograr un cambio de la forma de Estado, y en su caso, un cambio de la estructura del Estado, cuando no la ruptura de la unidad nacional. Abandonó la cultura de la propia unidad nacional. Y para eso, por ejemplo, varias comunidades, aparte de la desvertebración absoluta que hay en la enseñanza de la historia, La Rioja enseña una historia distinta de la que enseñan en Galicia, y en Galicia distinta de la que enseñan en Andalucía, aparte de esa desvertebración, hay una instrumentalización política e ideológica en determinadas comunidades autónomas de la enseñanza de la historia, en la cual se ocultan capítulos de la misma y se inoculan en el conocimiento de los niños o de los jóvenes realidades que no responden a la verdad histórica. Esto es la verdad. ¿Qué es lo que pasa? El Estado ha declinado el ejercicio de su única competencia en materia educativa, que es la alta inspección del Estado. ¿Han leído ustedes alguna vez en algún periódico que los inspectores de la alta inspección del Estado haya intervenido
en el caso del 25%, por ejemplo, de la enseñanza del español, pero no, nunca lo hemos oído. Se ha omitido esa competencia por parte del Estado, tanto cuando gobernaban unos como cuando gobernaban otros. No nos engañemos, ¿eh? Tanto cuando gobernaban unos como cuando gobernaban otros. Eso es una responsabilidad que se tiene y que hoy pues hace que sea muy difícil la marcha atrás en muchas cuestiones. ¿Por qué razón? Pues miren ustedes, porque hay mucha gente apolítica que no tiene inquietud política, pero sí tiene tiene incorporado toda una serie de principios y valores que le han enseñado en la escuela. Y en la escuela le han enseñado que ellos son tienen unas identidades propias diferentes de las identidades comunes, lo excluyen. Cuando se habla de lengua propia, quiere decir que la que no es la lengua propia es una lengua ajena. La batalla del concepto, la batalla de la palabra, que es una batalla que se ha perdido desgraciadamente. Hoy ya están asentados conceptos, ¿verdad? Desde los que ustedes quieran, del principio que, del ejemplo que ponía ahora. Latinoamérica ya está asentada, nadie dice Iberoamérica o Hispanoamérica, por poner un ejemplo. La batalla de las palabras. Y esto se ha perdido, es decir, hoy en Galicia se habla de la lengua propia, se dice que el gallego es la lengua propia de los gallegos, pero el gallego es una de las lenguas que tienen los gallegos, y lo que podía ser un factor de riqueza para poder tener el conocimiento de dos lenguas, se ha convertido en un inicio de un debate y de una confrontación en la propia comunidad, cuando antes nunca existía. Y entonces, quienes desde la democracia defendimos el reconocimiento de lo que entonces eran lenguas no oficiales, incluso en muchos casos lenguas minoritarias, como era el caso del vasco, ¿verdad? Hoy nos encontramos que frente a aquella imposición totalitaria que se decía, lo cual en el caso de Galicia no era cierto, pero bueno, que se decía que en el franquismo se prohibía el uso del gallego, hoy la situación es la misma, pero cambiado el objetivo, que es decir, hoy lo que se acosa, se persigue, se limita es el uso de la lengua española. Eso es la gran paradoja que estamos viviendo, comprenden ustedes, es la gran paradoja que estamos viviendo. Es decir, los excesos que se han denunciado son los excesos que hoy se están cometiendo, ¿eh? Los excesos que se han denunciado son los excesos que se están cometiendo, y lo que debía ser una convivencia enriquecedora del conocimiento de dos lenguas, yo comprendo que a ustedes a lo mejor esto les viene lejano porque no tienen ese problema, pero es un problema real que está ocasionando situaciones de auténtica ansiedad, sobre todo por ejemplo en Cataluña. En Cataluña hay una situación, bueno, lo voy a explicar de la forma más prudente posible, pero hay una situación muy difícil para las fuerzas de seguridad del Estado. ¿Me comprenden ustedes? Porque sus hijos son acosados en los patios de los colegios. Los hijos de los guardias civiles son los hijos de la Policía Nacional. Son acosados. Aparte de la situación que muchas de las veces pues, se tapa o se oculta, ¿verdad? Del acoso generalizado para quien habla castellano, etcétera, etcétera. Todos los días leemos con una tranquilidad absoluta en los medios de comunicación que la consellería tal o la consellería cual ha determinado un servicio de inspección o una encuesta para conocer qué lengua hablan en su casa los profesores. Esto era noticia hace dos días. ¿Qué lengua hablan en su casa los profesores? Entonces, bueno, pues estas cuestiones son las que, al analizar un proceso tan ilusionante que ocasionó unos frutos de progreso y de desarrollo como no hemos tenido, al menos en nuestros más reciente historia, en nuestros 200 últimos años, como fue la transición, pues el análisis de lo que es el presente tiene unas cargas negativas o pesimistas importantes, sobre todo si estos temas no se resuelven o no se aborda la solución con el coste que puedan tener, porque crean ustedes, el coste que habrá en el futuro será peor. Sean conscientes de eso. El coste, si esto no se resuelve con las dificultades que hay que tener, que son dificultades de actuación, no dificultades de principio, porque es defender la ley, es defender el Estado de Derecho, es defender la Constitución. Si esto no se resuelve, los costes que habrá en un plazo que yo me atrevo a aventurar de aproximadamente de 8 a 10 años serán costes mucho peores para todos.
me pregunto, ¿de dónde salió esa gente, esos políticos de la transición? ¿Y dónde está ese yacimiento ahora que nos hace tanta falta? No sé, sinceramente, antes hablábamos de aquella anécdota de Carrillo diciendo, bueno, pues si hay que abstenerse en el acuerdo con la Santa Sede, nos abstenemos, aunque no estamos de acuerdo, pero... Y ese tipo de cosas son muy comunes en aquella época. ¿De dónde salieron ustedes? ¿Y dónde están sus sucesores? Bueno, en general, la gran mayoría de los... Si tomamos el primer parlamento de 1977, la gran mayoría de los diputados y senadores que allí estaban, todos elegidos por los ciudadanos, menos 40 que habían sido designados por el rey, todos venían de sus profesiones. Todos tenían sus trabajos y sus profesiones. Y muchos de ellos estaban allí con un sacrificio personal importante, es decir, con un servicio a España para, por ejemplo, no cobrábamos sueldo los 6 primeros meses, porque en aquella época las cortes del régimen anterior tenían un presupuesto anual en el cual no había salario, había dietas para los procuradores, llamados procuradores. Y resulta que nosotros entramos en junio, habían agotado las dietas, por lo tanto, de junio a diciembre no había retribución. Esto es un paréntesis anecdótico. La verdad es que, lo cierto es que gran parte de aquellos diputados y senadores venían todos de sus profesiones, de sus experiencias personales, muchos de ellos de cuerpos superiores de la administración del Estado, pero también había trabajadores que venían de la fábrica, representantes sindicales que habían avezados en la negociación de convenios, etcétera, etcétera. Y por poner un ejemplo, vamos a tomar un ejemplo que no pueda considerarse interesado por mi parte. Vamos a coger, por ejemplo, Unión de Centro Democrático, UCD, que era partido mayoritario. Pues cuando UCD desapareció, sus diputados volvieron a sus trabajos. Landelino Lavilla volvió a ser letrado Consejo de Estado, Marcelino Oreja volvió a ser diplomático, Otero Novas volvió a ser abogado del Estado, todos volvieron a su actividad profesional. Lo cual marca una diferencia con un parlamento, como es el actual, en el cual gran parte de sus miembros, en sus biografías ponen estudios de derecho, economía, etcétera, quiere decir que no han pasado de primer curso, o activista social, lo cual es una profesión que a mí me costó averiguar lo que era, y al final activista social es simplemente pues manifestante público y tal. Es un reproche que yo lo hago, ¿eh? Y que lo hacen mucho, lo hacemos mucho, quiere decir, el político tiene que tener a sus espaldas un encarce directo con la propia sociedad, tiene que tener una profesión que además le facilite aportarle la experiencia, le facilite la independencia de criterio y le dé además la capacidad de no hacer de la política un oficio o una profesión. La política es un servicio y uno está en su servicio. No me gusta hablar en primera persona, pero yo cuando terminé mi etapa de embajador, pues volví a la inspección de trabajo. Estuve 3 años en la inspección de trabajo y me jubilé al cabo de los 3 años tranquilamente. Tuve la satisfacción de terminar donde había empezado, porque yo era inspector de trabajo. Con esto quiero decirle que en aquel momento, no solamente en la clase política, yo en general creo que en la sociedad española hubo un sentimiento colectivo de vamos a salir adelante, hubo una ilusión colectiva, hubo un afán de superar todo un pasado muy duro y muy difícil, porque el pasado no solamente era el pasado de una dictadura, sino que era el pasado de las consecuencias de un enfrentamiento civil. De un enfrentamiento civil que había ocasionado muertes, que había ocasionado exilios, que había ocasionado cárceles, ¿verdad? Que había dividido profundamente a la sociedad. Y entonces yo creo que todo en general, la gran mayoría de los españoles, salvo las contadas excepciones de los pacontrarias necesarios y obligados en cualquier situación de la vida, era la de precisamente superar eso, ¿verdad? Hoy la política se ha profesionalizado, a la política se accede desde los propios partidos, es decir, el partido se ha convertido en una oficina de empleo, una oficina de colocación,
y además ha establecido la política en gran parte. No, no quiero decir con esto que esto afecta a la totalidad, pero afecta hoy a una gran mayoría de nuestros representantes públicos y que además tienen una gran dificultad para, si no están en política, encajar en una actividad o una profesión por su carencia de conocimientos, de oficio, etcétera, etcétera. Y esto es malo. Y después, en tercer lugar, sobre todo porque los partidos son muy distintos a los que había antes. Es decir, hoy no se llega a un puesto político con una experiencia política. Por poner un ejemplo, y lo tenemos muy claro en las consecuencias que estamos sufriendo de muchas decisiones del gobierno actual, en el cual hay ministros o ministras que carecen de cualquier tipo de experiencia y de conocimiento. Es decir, hoy para ser diputado en Madrid, pues hombre, habría que ser dos veces concejal en un ayuntamiento, ¿verdad? Y después ser pues parlamentario autonómico un mandato, o ser director general en una autonomía, tener una experiencia de gestión. Han pasado 40 años, ¿verdad? Cuando se inició la transición no había esa experiencia política, o la tenía una parte, pero los que veníamos de la oposición carecíamos de total experiencia política, pero había un espíritu, un afán de acuerdo, de entendimiento, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y prueba de ello es que, con esto termino, la Constitución ha permitido que gobierne UCD, que gobierne el PSOE, que gobierne el PP, que gobiernen en mayoría, que gobiernen en minoría, que gobiernen en coalición. Es decir, eso es algo excepcional en la historia de España. Es algo excepcional en la historia de España. Por lo tanto, desde esa perspectiva, tenemos que ser optimistas, ¿verdad? Y valorarlo bien. El cambio que se ha producido ahora, bueno, pues se resolverá también, ¿no? Se produce, sin duda alguna, pero bueno. ¿Cómo solucionaría y qué haría para acabar con la mayoría silenciosa? Gracias, Aurora. Yo creo que la sociedad tiene que... La sociedad tiene que ser en ese sentido más viva, ¿no? Pero respecto a lo que usted me pregunta y a lo que usted señala, es un factor que siempre ha existido, es decir, esa que no implica aceptación. La existencia de una mayoría silenciosa no implica aceptación de lo que está sucediendo, ¿verdad? A mí me preocupa, mire, yo no tengo ninguna cabeza privilegiada, créanme, lo que tengo es la carga de la experiencia y sobre todo la carga de la experiencia nacida de una actividad política que está muy a pie de calle, como es la municipal. Es decir, la municipal es una actividad muy inmediata a los problemas reales de la gente. Vaya usted a explicarle una teoría filosófica a un vecino que no le recoge la basura todos los días, ¿verdad? Nunca habrá que hacerle recogerle la basura. Y por lo tanto, a mí lo que realmente me preocupa es esa sensación de olvido. Usted recordará que fue como inicié mi intervención. A mí me preocupa mucho la sensación de olvido, de que al final estamos asimilando toda una serie de decisiones de la cual todos somos conscientes que no responden esas decisiones en gran medida ni a las demandas de la sociedad ni a la opinión de la mayoría de la gente, lo cual permite a determinadas minorías ir imponiendo sus criterios y de alguna manera establecer sus propios objetivos. Por eso, cuando la sociedad no reacciona o la sociedad calla, además una sociedad en la que está sometida a toda una serie de propagandas y de influencias, pues no solamente de los medios de comunicación, etcétera, sino sobre todo de todo el chateo y todas estas cosas, pues entonces es cuando nos podemos preocupar. Porque hoy tenemos olvidadas pues muchas decisiones que se han tomado, ¿verdad? Y que han sido perjudiciales. Y tenemos olvidado muchos discursos públicos en los que se ha marcado qué es lo que se quiere hacer. Unos quieren cambiar la Constitución y otros quieren simplemente derogar la Constitución. Unos quieren cambiar la monarquía por la república. Otros quieren romper la unidad de España, unos para hacer un Estado confederal, otros para hacer una independencia. Y después se están implantando una serie de medidas ideológicas que afectan al concepto de familia, que afectan al concepto de género, que no responden
no responden a las demandas de la sociedad, y en las cuales se confunden dos cuestiones. Una, la tolerancia que hay que tener con las situaciones individuales que tiene la gente y que nadie pone en entredicho, y otra, con que tengas tú que aceptarla y tomarla como propia y ejemplar. Y que eso está repercutiendo además en la vida de la gente, y que no vemos que se tomen soluciones. Entonces, eso es lo que preocupa. Pero voy a poner un ejemplo. Yo creo que la primera noticia que tuvimos de las consecuencias de esa ley llamada sí, de que permite la excarcelación de delincuentes o permite la reducción de penas, fue hace aproximadamente 105 días. 105 días, no ha pasado nada. Han pasado 105 días y cada vez lo que va aumentando es, pero no se ha tomado ninguna decisión. Se dice que se va a tomar, pero no se ha tomado ninguna decisión en 105 días, por poner un ejemplo. O por poner otro ejemplo, pues en lo que en estos tres últimos años se han introducido 20 artículos nuevos en el Código Penal y se han modificado 115 artículos del Código Penal. Si aquí hay algún abogado, lo sabe, los códigos clásicos, el civil, el penal, tal, son códigos prácticamente inamovibles, se cambian, se tocan lo imprescindible, se van adaptando a los cambios de las circunstancias sociales, ¿no? Pero no se producen esos cambios, y mucho menos para adecuar esos códigos, que son los pilares, sobre todo el penal, es un pilar de la convivencia, a los intereses políticos del gobernante de turno. Eso no tiene sentido. Por tanto, lo preocupante es ese silencio que, si ese silencio representa olvido, y si no nos damos cuenta de lo que ha sucedido. Y al final lo que debatimos es la noticia del día, y no debatimos, bueno, pues lo que yo he hablado en materia educativa es consecuencia de una ley de educación, que hoy ya la tenemos olvidada. Y sobre todo, el problema fundamental, que es el más grave, con esto termino la respuesta, que es el de la memoria histórica, que eso es un problema muy grave. Ya hemos olvidado todo el proceso de ley histórica, ya estamos inmersos en la aplicación de la ley de memoria histórica. Miren, el otro día pronuncié, hace 10 días, una conferencia en Chiclana, en Cádiz. Y por la mañana pedí que quería que me enseñaran en San Fernando, ahí en la bahía de Cádiz, que conocen aquello, pues casi un conjunto, Cádiz, San Fernando y Chiclana, todos seguidos. Y en San Fernando es donde estaban las bases navales. Y yo quería ver, porque no lo conocía y sabía que existía, hay allí un memorial, un panteón de marinos ilustres. Precioso, precioso. Además, refleja la importancia histórica de España como gran potencia naval y los grandes marinos que hemos tenido. Bueno, entonces me lo fueron enseñando, pues, como una iglesia antigua, muy bonito. Y hay una placa al final, preciosa, en la que encomiendan a Dios las almas de los marinos. Y al final, se lo voy a leer porque lo tengo fotografiado en el teléfono, ¿verdad? Y quiero reproducírselo a ustedes exactamente, porque saqué una foto. A ver, está aquí. Y dice al final, acuérdate también, esta es la placa, acuérdate también, Señor, de los enemigos nuestros que murieron luchando contra nosotros en combate con nobleza y con honor. Dales la gloria eterna, memento domine. Que en sí es una cosa emocionante, es decir. Entonces, a mí me acompañaban varios marinos, y yo vi la placa, me conmocionó, y le saqué una foto. Entonces dije, le gustó, le sacó la foto. Dije, sí, pero le saqué la foto no solamente por la emoción que me da, saqué la foto por la indignación que me da pensar que rendimos homenaje a nuestros enemigos y se lo negamos a españoles que, de acuerdo con sus ideas, lucharon y murieron por sus ideas. Eso es la memoria histórica. Eso es la memoria histórica. Y eso es lo que es, crean ustedes, que inconcebible. Yo recuerdo a Felipe González en 1976, en el Pozo La Arena, que era un pozo minero, en el año 41, 42, habían tirado al pozo a 42 mineros. Y entonces, como los gallegos estábamos al lado de Asturias, fuimos algunos gallegos ayer, aún no estábamos legalizados, pero bueno, estábamos tolerados.
Y entonces estaban allí la familia de aquellos mineros, y Felipe González pronunció unas palabras. Felipe González, pues en el año 76 tenía 32 años, Felipe, fíjese, es la vida. Bueno, y Felipe González dijo: honremos a estos muertos, que no se repitan nunca más estos sucesos, desde un sentimiento de reconciliación y de futuro. Eso es. Y además les voy a decir una cosa, había que tener mucho pichón para decirlo en aquel momento en la presencia de los familiares, ¿eh? No crean ustedes que, porque podía haber algún familiar que reaccionara mal y que dijera, oiga, yo no perdono, yo qué sé, lo cual humanamente, pues, bueno, pues se puede entender, ¿verdad? Yo recuerdo aquello a Felipe diciendo, es lo más doloroso para mí, personalmente, lo que ha acaecido con esa ley de memoria histórica, que cuando fue aprobada por Zapatero, yo me di de baja en el partido. Entendía que iba en contra de todo aquello por lo que habíamos luchado para construir una España. Da gusto, pero el tiempo pasa muy rápido. Es Pablo, ¿no? Hola, buenas noches. Dos preguntas. He hablado ahora de la ley de memoria histórica. ¿Por qué esa deriva del Partido Socialista? ¿Por qué esa deriva del Partido Socialista y la ruptura del consenso constitucional y una buena parte de la izquierda y además su alianza con todos los nacionalismos periféricos? Y la segunda pregunta, siendo usted un hombre de izquierdas, si hay otra izquierda posible en España. Muchas gracias. Sí, le contesto lo segundo. Hoy hay un vacío en la izquierda en la que yo creo, quiere decir, el espacio clásico y tradicional de la socialdemocracia hoy es inexistente en España. El Partido Socialista actual, en mi opinión, no responde a esos principios ni a esos valores. La deriva, ¿por qué nace esa deriva? Muchas pueden ser las razones, ¿no? Yo personalmente lo analizo de la siguiente manera. Fue la influencia del Partido Socialista catalán, personificado en la figura de Pasqual Maragall, el que fue alcalde de Barcelona. El socialismo catalán tenía mucho de catalanista y poco de socialista. Es más, cuando se produjo el proceso de transición, allí había un PSOE minoritario, muy vinculado con personalidades sindicales, sobre todo de la SEA, Cigarrá, Triginé, etcétera, etcétera. Y fue sustituido en una decisión de buscar la unidad de todos por un grupo de socialistas nacionalistas vinculados a John Raventós, a Pasqual Maragall, etcétera, que eran en realidad un partido nacionalista y poco socialista, pero son los que de alguna manera dirigieron la política allí en Cataluña, donde el Partido Socialista ganaba las elecciones generales, ganaba las elecciones municipales y perdía estrepitosamente las elecciones autonómicas. ¿Por qué? Pues porque el cinturón de Barcelona industrial y el cinturón de ayuntamientos limítrofes se identificaban con lo que representaba el socialismo de Felipe González, se identificaba con el socialismo inmediato de sus candidatos, pero no con lo que el mensaje nacionalista de la lengua, de la historia, etcétera, que hacía Maragall y todo aquel conjunto socialista. Cuando Zapatero acepta que Maragall, siendo presidente de la comunidad autónoma, establezca una reforma del Estatuto de Cataluña y dice todo lo que venga de Cataluña está bien, se inicia la deriva del Partido Socialista. ¿Por qué? Porque pacta con quienes no hacen suyo la Constitución. Y pactan ese pacto que se llamaba Pacto del Tinel con Esquerra Republicana, que es un partido independentista que votó en contra de la Constitución, que fue desleal a la República, fue desleal en la guerra y fue desleal ahora al proceso constitucional, y con Esquerra Republicana y con Izquierda Unida, los socialistas. Y hacen un pacto en virtud del cual establecen un principio antidemocrático, es que en ningún caso pueda gobernar la derecha representada por el Partido Popular. Hacen el bloqueo al Partido Popular. Ahí es donde empieza toda la deriva ideológica, ¿comprendo? Se rompe ya la posibilidad del consenso que se mantenía, etcétera, etcétera. De la traición, me refiero a los partidos nacionalistas en la República y en la guerra. Es decir, quien de ustedes sea aficionado a la historia, yo le invito
a que lea las memorias de Juan Negrín, el primer presidente de gobierno de la República, socialista, o de Manuel Azaña, o que lean las negociaciones que en el año 39 hace Casanova, presidente del Parlamento catalán, en nombre de Companys, y hace primero en Inglaterra con Lord Halifax, el hermano de Arana, del fundador del PNV, el hermano que todavía vivía, y que hace con los ingleses para rendirse ellos y que fueran reconocidos, o sea, que fueran reconocidos como una realidad independiente de España. O sea, traicionaron ya en aquella época. Entonces, cuando el Partido Socialista hace un pacto con partidos que tienen objetivos anticonstitucionales, tienen que ajustarse a ellos. Y la ruptura, la deriva definitiva, como usted comprenderá, se hace desde el punto y hora en que se pacta con Bildu. Y en el afán de poder gobernar, como ha sucedido en Navarra, se pacta con el brazo político de los terrorismos de ETA. Entonces, a partir de ese momento, lo que, en mi opinión, yo doy mi opinión respecto a las opiniones de los demás, y hay personas que están conformes con esa evolución, otros muchos no, y otros muchos nos dimos de baja, porque como usted comprenderá, si usted para mantenerse en el poder pacta con quienes han hecho del crimen un instrumento político, ¿verdad?, o quienes buscan acabar con la Constitución, o quienes buscan romper la unidad de España, o quienes ponen en entredicho el proceso de transición en el que todos participamos, o le niegan la condición de demócratas a quienes desde la derecha han participado democráticamente en la evolución de España, pues apaga y vámonos, como decían los castizos, ¿verdad? Dentro de poco verán ustedes en la televisión pública un programa que se llamará Democracia con K, que está elaborando la televisión pública, ¿verdad?, para desprestigiar el proceso de la transición democrática, la transición democrática con K, en el cual se tergiversará y se falseará la historia, y se dirá que unos fueron los malos y otros fueron los buenos. Perteneció a UCD, que también tuvo su papel en ese proceso de la Constitución, y que fue ministro con Suárez, con Carlos Otero y con Aznar. Es un hombre, por lo tanto, que ha vivido la política y la historia de primera mano. Será un lujo, como siempre, tenerlo. Así es que con esto... Hicimos juntos hace 4 meses una conferencia en el Congreso sobre la memoria democrática, Rafael Arias Salgado, Rodolfo Martín Villa, Victoria Prego, la periodista, que hizo un gran reportaje sobre la transición, y yo mismo, es decir, el espectro político completo, ¿verdad?, sobre lo que fue aquello y lo que hicimos entre todos. Nosotros, usted me preguntaba antes, mire, nosotros éramos un partido, Partido Socialista, de convicciones republicanas y de historia republicana. Usted comprenderá cuando se produce la transición, un debate interno muy, muy fuerte, fue la forma de Estado. Y entonces, yo recuerdo que formaba parte de la Ejecutiva, las palabras de Felipe González. Felipe González dijo, acataremos lo que decida la mayoría, porque seremos respetuosos con la votación. Y ya sabíamos que iba a ganar el voto la monarquía, que por cierto, votó el PC a favor. Nosotros nos abstuvimos. Pero Felipe González, las palabras textuales, bueno, nosotros seremos leales con la monarquía, mientras que la monarquía será leal con la democracia. Porque ¿qué es lo que interesa? Es el sistema, el fondo, no la forma. ¿Se da cuenta? El fondo, no la forma. Y eso fue el acatamiento. Y todo el mundo lo aceptó, lo incorporó. Y eso es lo que yo creo que hoy hay que trasladar, sobre todo a la gente joven, la necesidad de recuperar ese espíritu y ese sentido. Si cada uno se hubiera puesto en su concepto, en su defensa de sus valores, pues incluso usted, aparte que entonces no hubiera habido transición, ¿comprende? Porque nosotros éramos 4 gatos, o sea que la cosa también, vamos a decirlas con claridad, ¿verdad? Con los 834 generales que habían hecho la guerra civil, ya me dirá usted que iba a ir yo con la carpeta de inspector de trabajo. Bueno, pues entonces, es decir, fue un esfuerzo de todo. Eso es la grandeza que deben trasladar ustedes a la gente joven. ¿Qué es lo que tienen ellos que recuperar?
cuando Fraga presenta a Carrillo, hoy es inviable que, le diga yo, que Abascal presente a Pablo Iglesias. ¿Te das cuenta? Claro. O Pablo Iglesias presente a Feijóo. Esa es la España que tenemos hoy, una España en la cual se está excitando la confrontación, la división. ¿Por qué? Porque lo que se busca es la carga emocional, que la gente responda a emociones, no a la realidad. Es lo que se está buscando, sobre todo cuando se habla del pasado, porque es un pasado muy duro, y si usted escarba en ese pasado, afloran inmediatamente los malos recuerdos. Afloran los malos recuerdos. Y eso es una estrategia que hay que condenar y que hay que denunciar. Y hay que defender el volver atrás. Volver atrás, lo que les dije antes, Suárez era un falangista. Martín Villa era un negociador perfecto. Además apoyaba a los ayuntamientos frente a las autonomías. Cuestión que los alcaldes le estábamos encantados. Martín Villa, y con esto ya termino. Martín Villa vino, yo lo tuve invitado a Roma. Entonces me decía, Martín, estaba de presidente de Endesa. Fue presidente de honor de Endesa. Y me decía Martín Villa, qué barbaridad, os metíais conmigo porque decíais que nunca había bajado el coche oficial, porque Martín Villa había sido delegado nacional del SEU, aquel sindicato de estudiantes universitarios, y ya iba en coche oficial a la universidad. Y dijo, decíais que iba en coche oficial, no es nada, ahora en la empresa privada voy en avión privado, porque mi amigo a Chile iba en un avión. Decía yo, ese clima es el que había que recuperar, que no implica el de la renuncia a los principios y valores de cada uno y al modelo que cada uno persigue, pero siempre dentro de la tolerancia, no dentro de este clima que se está excitando. Bueno, tienen que perdonar porque yo tengo mucha tendencia. Es un placer.